Con todos ustedes, Rocío Castrillo, la representante i punt nacional de contacte del Repte 6. Recordeu que tot com funciona l'Horitzó 2020, que és un programa immens, ho sabeu, s'articula per diferents punts d'enllaços. La Rocío ho és del Repte 6. Bienvenida, gracias por hacer este recorrido por tierras catalanas. Ayer estuviste con nosotras. The floor is yours. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación así tan teatral, me siento muy bien. A mí alguien me definió como intenso, porque lo de teatral yo creo que no llego. Bueno, ya me han presentado, soy Rocío Castrillo, soy representante del Punto Nacional de Contacto para el Reto 6, que tiene el nombre tan autodescriptivo, Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. También lo han dicho, estuve ayer aquí haciendo una presentación más general, específica de Reto 6, Horizonte 2020, con diversas ponencias sobre el tema, y me sorprende ver y me agrada ver que la mayoría de las caras son nuevas, son distintas. Esto es un público distinto y yo creo que tiene especial interés hacer actividades dirigidas, no en sentido amplio, que a veces es difícil que la información correcta llegue al oyente correcto, sino informaciones más, sesiones más dirigidas a un público concreto. Por ello, agradezco mucho a todos los organizadores de la sesión de hoy, a la Comisión, al Parlamento, al Grupo de la Generalitat de Cultura, al Grupo de a la Generalitat de Cultura y a la de Investigación, a la Universidad Autónoma de Barcelona, porque la verdad es que cuando se hacen sesiones como esta, se nota que hay interés, que creo que se nota porque ha habido un lleno total, ¿no?, por número de inscripciones. Bueno, voy a entrar ya en materia. Para que yo me haga la idea y vea cómo centrar la sesión, si me permitís la pregunta de quién ha participado ya en Horizonte 2020, ha tenido un contacto con él, ha participado en una propuesta exitosa o no, lo ha intentado. Si levantáis las manos. Bueno, mitad y mitad. Está bien, porque he preparado precisamente, como sabía que arrancaba yo, era la primera ponente, he preparado una cosa un poco más general de Horizonte 2020 para los que no habéis tenido contacto todavía. Espero que ya los que os lo sabéis me perdonéis. Vamos a ello. Este es el índice de la presentación que voy a hacer hoy, Horizonte 2020 en general, un poco información de contexto. Intentaré ser breve, tanto por tiempo como porque el objetivo específico para mí de la presentación es presentar el Reto 6, que es un programa dentro del gran programa Horizonte 2020, Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Y después de esta información de objetivos, contexto, etcétera, entraré a hablar de lo que han sido las convocatorias anteriores, el programa de trabajo 2014-2015 y, sobre todo, las oportunidades abiertas ahora mismo, el programa de trabajo 2016-2017, centrándome específicamente en los topics que he pensado que podrían ser de interés para el público de hoy, las más relacionadas con cultura. Eso no quiere decir que para los que hayáis visto el programa de trabajo, si os interesa otro topic, podamos sacarlo a colación en las preguntas y tratar de ello, o después de la sesión, como queráis. Para mí, yo lo digo muchas veces en estas sesiones, para mí un infoday, una sesión informativa, es el principio de una bonita amistad. Quiere decir que vosotros venís aquí a escucharme hoy, os lleváis 3-4 ideas, más centradas, menos centradas, sobre todo cuando es centradas, nosotros, como Punto Nacional de Contacto, queremos ser cercanos. Queremos apoyaros en todo el proceso de preparación de propuestas. Desde nuestra capacidad, vosotros, hay algunos que vendréis de universidades, otros de otras instituciones, muchos de vosotros tenéis en vuestra casa oficinas de proyectos europeos que os apoyan de una manera más cercana en la preparación de propuestas, pero eso no quiere decir que dejéis de contar con nosotros para temas más de contenidos, de profundización de topics, remitir cosas concretas cuando pueda haber dudas hacia la comisión. Siendo honesto, nosotros no tenemos todas las respuestas, sobre todo cuando son de matiz y son realmente científicas y profundas de entendimiento del topic. Pero estamos para ayudaros en todo el proceso. Si tenéis duda de quién me puede ayudar a esto, pues preguntad. Y nosotros trabajamos normalmente muy, muy de la mano con vuestra oficina de proyectos y con la GAUR para intentar daros a cada nivel el mejor apoyo posible.
No sale en la pantalla, pero hay un quinto punto, recursos prácticos, un poco para que después de esta presentación podáis llevar lectura a casa y podáis profundizar en los distintos temas que van saliendo. También es verdad que os digo los temas que por la longitud de la presentación voy a dar solo pinceladas de lo que son realmente los contenidos del programa de trabajo hoy, pero sí que yo creo que os puede valer para empezar a centrar los intereses. Entonces veis, a partir de esta presentación, veis los dos o tres temas que os puede interesar y realmente el trabajo empieza cuando salgáis de esta sala. Horizonte 2020, en sentido amplio, es el programa de investigación de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Es, como se presenta, una buenísima oportunidad. Primero, para trabajar con los grupos más punteros de Europa en vuestro área de conocimiento. Para los que no seáis investigadores, para trabajar cerca de la investigación e intentar también dar vuestro input a lo que probablemente, lo que es la investigación, probablemente va a definir en el futuro las políticas públicas, los impactos hacia mercado, impactos sociales, etc. Es una forma también de situarnos, de posicionarnos en un contexto internacional, en un contexto europeo, para trabajar de una manera más amplia, con unos objetivos más generales y muy centrados, relacionados con lo que son los intereses actuales, los intereses de la sociedad marcados o definidos por la política pública. Y tiene unas condiciones de financiación inmejorables. Ahora mismo, Horizonte 2020, nadie me ha corregido hasta ahora y lo he dicho muchas veces, es el programa más generoso del mundo, con la mejor financiación. Es un 100% de los costes directos que incluye, sabéis, coste de personal propio, que normalmente es un gasto muy importante dentro de los proyectos, un 100% de los costes directos y un 25% de los costes indirectos. Es realmente una financiación muy importante, es una apuesta muy importante por parte de la Comisión Europea para realmente movilizar a todos los actores europeos a trabajar en la investigación y la innovación. El séptimo programa marco tenía una financiación algo menor porque había una cofinanciación más importante. Hay un salto hacia una mayor financiación realmente para animar, para que la cofinanciación no sea en absoluto un problema para las instituciones a participar. Horizonte 2020, para que los que conocíais el periodo anterior, engloba, suma tres programas. El séptimo programa marco, que era el mayor, era probablemente el más conocido. El programa de competitividad e innovación, que era un programa más pequeño, más centrado en innovación, probablemente más cercano a empresas, que aunque sea pequeño precisamente en Reto 6 ha adquirido un papel, la inercia de algunos de los temas que se trabajaban en CIP, y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Se define este programa para 7 años, que irá de 2014 a 2020, con un presupuesto de 77.000 millones de euros, que luego se afinó por distintas... algún millón arriba, millón abajo. las convocatorias son anuales, como conocéis, pero como interesante novedad, en Horizonte 2020 los programas de trabajo salen bienales. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque cuando elijáis vuestro topic, vuestra oportunidad de financiación, este va a tener una fecha, un año concreto, se publican para 2 años. Es decir, ahora, 2015, tenemos ya información de las convocatorias abiertas para 2016-2017. Esto es una novedad que precisamente permite trabajar con más tiempo. Sabemos que, sabéis muchos los que tenéis experiencia, preparar una propuesta europea, no os podemos engañar, es un trabajo, ¿vale? Requiere una dedicación importante, una inversión de tiempo, sobre todo cuando nos lanzamos a coordinar, y bueno, pues hacerlo con tiempo, de alguna manera asegura más consistencia en las propuestas. Un poco, también, por todo este trabajo que supone, desde el comité de programa, desde los Estados miembros, se propuso permitir... publicar a 2 años para permitir un trabajo más relajado y más consistente. Esta es toda la imagen de Horizonte 2020. No voy a entrar en detalle en cada uno de los
de los programas, porque nos llevaría la mañana entera. Sí, solamente comentaros, Horizonte 2020 se divide en tres pilares principales. El primero, prioridad, el pilar ciencia excelente, básicamente engloba lo que sería la investigación no orientada, la investigación que se realiza de manera bottom-up, no se define en topics, no es tan prescriptivo como el área que yo os voy a presentar, se define en grandes líneas y los investigadores son los que proponen su área de actuación. El segundo pilar, liderazgo industrial, sería la investigación más orientada al impacto económico, al impacto de mercado, las áreas que realmente son más cercanas a la consecución de beneficios en el mercado. Y el tercer pilar sería el de retos sociales, donde se incluye este reto, que básicamente sería la investigación y la innovación en todos los casos, orientada al impacto social, a los retos sociales. Retos sociales definidos como los grandes problemas o los grandes objetivos que la sociedad identifica, en sentido amplio. También se toman estos retos desde la perspectiva que son retos que no pueden ser abordados a nivel nacional, son problemas mundiales que tienen que ser abordados desde una perspectiva idealmente global, pero en este caso europea. Luego hay pequeños programas transversales, no voy a entrar en ellos, pero sí decir, precisamente yo también soy el punto nacional de contacto del otro programa transversal, Ciencia con y para la Sociedad. Es un programa pequeñito que tiene el objetivo de acercar la investigación a la sociedad, a los actores sociales. No puedo entrar más en detalle, pero dicho esto, ya os suena, porque al ser pequeñito a veces se olvida en las presentaciones y los temas. Si tenéis interés, también podéis contactarme. El reto 6, que es el que vamos a hablar hoy, está, pues como os he dicho, dentro del pilar retos sociales, con una financiación de 1.300 millones para todo el periodo 2014-2020. Criterios de evaluación. Pensaréis que me he saltado toda la presentación. Pero he visto necesario, antes realmente de empezar a hablar de lo que son las convocatorias, de lo que son las oportunidades de financiación, hablar de cómo se consiguen. Y cómo se consiguen es a través de una evaluación competitiva, no os podemos engañar, y una evaluación basada en tres criterios. El primero es excelencia, sobre todo los que venís del mundo investigador, estáis perfectamente acostumbrados a que se os evalúe por excelencia. Es un criterio que normalmente no tiene dificultad de entendimiento, la idea, evaluación de la idea, evaluación de la claridad, del concepto, la coherencia, son temas que conocéis, demostración de la mejora sobre el estado del arte, etc. Pero digamos que los otros dos tienen una categoría algo distinta a la que podéis estar acostumbrados. El segundo criterio de evaluación es el impacto. El impacto de lo que estáis proponiendo sobre el mercado, sobre la sociedad, sobre la sociedad en sentido amplio, el mercado imbuido dentro del impacto social. Y esto es interesante porque muchas veces cuando planteáis la propuesta es una forma distinta de pensar. Cuando preparáis vuestra idea de investigación es una forma distinta de escribir algo. Ayer salió un ejemplo muy interesante, que me gustó mucho, una de las ponencias prácticas, que decía, si el propio investigador, cuando ha acabado su propuesta, se la lee como ciudadano, que se pregunte, ¿yo daría mis impuestos para financiar esta propuesta? Hay que convencer al evaluador de que vuestra propuesta es la mejor en términos de impacto. Obviamente nadie puede asegurar cómo va a acabar una propuesta de investigación. Asumimos, y a todos los niveles de la comisión es un mensaje claro, la investigación no está acabada. Pero cuanto más convenzcáis de que los resultados realmente van a tener un impacto en la sociedad, a muchos niveles, a nivel de generación de políticas públicas más centradas y más eficientes, que esas políticas públicas pues, espera que tengan unos resultados sociales, a nivel de, obviamente, salida a mercado de nuevos productos, que en este caso puede ser más complementaria. Hay muchísimos tipos de impactos posibles y hay que
reflexionar sobre ellos y reflexionarlos desde la misma estructura de la propuesta. Vale. Esto, todo el tema incluye la innovación. No estoy hablando sobre todo de investigación, pero la innovación, como sabéis, realmente poner en valor el movimiento de la frontera de conocimiento en la sociedad, en el mercado, etcétera, es una obligación dentro de Horizonte 2020. Tercer criterio, calidad y eficiencia de la implementación, es un criterio que está también en al mismo nivel que los otros dos, por lo siguiente, sobre todo los que conocéis el programa Marco, son grandes proyectos, se trabajan en consorcio. Ya sabéis, son mínimo tres instituciones de tres países europeos distintos, pero la realidad es que nunca son tres, por los tamaños de los proyectos. Ahora entraremos, los proyectos tienden a ser 2 millones, 3 millones, 4 millones de euros, proyectos a 3, 4 años, con un número de socios que, os digo, siempre supera el 3, 6, 8, 10, 12 socios europeos distintos trabajando en la distancia. Realmente la carga de gestión de un proyecto de este tipo es importante, es una gestión compleja. Por ello, la comisión, desde la misma escritura de la propuesta, valora la capacidad del grupo de realmente sacar adelante lo que está proponiendo. ¿Vale? En este sentido, se evalúa el plan de trabajo que presenta el grupo, la experiencia de los participantes, las estructuras de gestión, el plan de contención de riesgos, un gran etcétera, que luego se establece un poco a detalle dentro de la propuesta. Estos tres criterios de evaluación tienen idéntico peso. Son 5 puntos cada uno, en el máximo, 5 puntos, un máximo de 15 puntos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque es la forma en la que escribimos la propuesta, la forma en la que se genera una propuesta, la forma en la que elegimos a nuestros socios para embarcarnos en la aventura, etc. Novedades prácticas de Horizonte 2020, sobre todo para los que venís que habéis trabajado en el séptimo programa Marco y tenéis esa experiencia, hay un claro enfoque, un novedoso enfoque hacia la innovación. Es verdad que la innovación ya estaba presente en el séptimo programa Marco, pero se quiere poner, si cabe, se le quiere dar una especial relevancia para evitar el Valle de la Muerte, para hacer una relación más cercana entre la investigación y el emprendimiento, etc. Los topics son menos prescriptivos que en el séptimo programa Marco. Y esto yo sé que muchos me decís, bueno, hasta cierto punto, tenéis razón, hasta cierto punto. Son menos prescriptivos, se ha conseguido en mayor o menor medida, en cada topic hay es una cosa variable, pero sí hay un claro interés que me imagino, y trabajamos en ello, se irá mejorando, puliendo durante toda la vida de Horizonte 2020, hacia el mensaje de que los topics, la comisión, el propio Horizonte 2020 fija el challenge, el reto, el problema, y es el investigador el que propone la solución. Eso es la tendencia, como os digo, hay topics que lo han conseguido en mayor o menor medida, hay algunos más prescriptivos, es cierto que traemos una inercia de programas anteriores, pero yo creo que sí está habiendo avances en el tema. Otro tema importante es que el presupuesto por propuestas no es criterio de elegibilidad. Antes había, digamos, una obligación de no pasarte de 2,5 millones, y las propuestas eran 2.499.000 euros, ¿no? Eso es así. Y de repente alguien hacía mal la cuenta y de repente iba a 2.503.000 euros y se había quedado fuera. No pasaba a ni siquiera evaluación. Esto ya no pasa. Digamos que no es criterio de elegibilidad. La comisión, dentro de cada topic, propone la cantidad que cree recomendable para ejecutar un proyecto con la ambición que requiere el topic. Pero es decisión del investigador tomar esa cantidad, un poco más, un poco menos, otra distinta. Es verdad que cuando se recomienda una cantidad, pues es porque realmente se ha intentado medir cuál es la necesidad financiera para cubrir ese topic. Pero, como os digo, no es criterio de elegibilidad. El investigador podría decidir presentar una cantidad distinta. Voy a entrar a hablar ya del reto 6, Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Con el título, la verdad es que poca gente consigue averiguar qué tenemos dentro. También, porque el reto 6 es uno de los más
complejos en términos de distintas áreas que cubre, pero pues, para eso estamos aquí, para que también vosotros sepáis identificar las distintas áreas de oportunidad que el reto 6 presenta. El objetivo del programa pretende, tal como se define en los documentos oficiales, fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas, en un contexto de transformación sin precedentes y de creciente interdependencia mundial. En palabras más llanas, más fáciles, yo definiría Reto 6 como la investigación que hacemos para adaptar, para analizar la relación entre nuestra sociedad y las realidades cambiantes. Cómo nuestra sociedad se adapta a las distintas realidades cambiantes, que además es, como sabéis, multidimensional. Cómo se adapta a la presión migratoria, al cambio demográfico, a la irrupción de las TICs en nuestra sociedad, dando lugar en mucho caso a la brecha digital. Temas de exclusión social en sentido más amplio, no solo relacionados con digitales. Al envejecimiento, a todos los temas de crisis, a las crecientes desigualdades, a la reducción de la confianza democrática que se está generando en distintos ámbitos. Es un larguísimo etcétera de distintas realidades que presionan a nuestra sociedad, que la van dibujando, la van cambiando, y es necesario hacer una reflexión y una investigación sobre ello, no solo desde un punto de vista histórico de qué ha pasado, sino desde un punto de vista, de forma más interesante, a futuro, hacia dónde queremos que nuestra sociedad vaya, teniendo en cuenta todo lo que la presiona, ¿no? Este reto, como veis, fácil esto en media hora, no, en serio, es un reto que es multidisciplinar. ¿En qué sentido? Tiene un nivel de ambición tal que necesita ser abordado desde diferentes disciplinas. Cada disciplina tiene una visión única que puede aportar a este reto común. Este enfoque multidisciplinar es nuevo en Horizonte 2020. Es cierto que en el séptimo programa marco era fácil identificar un topic para una disciplina. Este enfoque ha cambiado en todo Horizonte 2020, pero muy particularmente en Reto 6. ¿Vale? Para los investigadores, no sé, los que tendremos hoy en la sala, para las investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades, también he de decir que Ciencias Sociales y Humanidades se ha definido dentro de Horizonte 2020 como un tema transversal. ¿Vale? Esto es un cambio de enfoque muy importante, y hay Reto 6, donde se concentra un gran número de oportunidades para Ciencias Sociales y Humanidades, pero también hay un gran número de topics donde la investigación en Ciencias Sociales tiene cabida de forma relevante. De hecho, la comisión lo que ha hecho es un ejercicio de identificar los topics donde la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades puede aportar valor en mayor o menor medida, y ha hecho un trabajo de identificación de unos 170 topics, ¿vale? Un número muy importante que significa un 40% de los topics abiertos para 2016-2017, donde los investigadores en Ciencias Sociales y Humanidades, en sentido amplio, pueden aportar. Hay un buscador, no, la verdad es que en la presentación de ayer esto lo incluí con más detalle, también por el foro, pero en cualquier caso, si estáis interesados, puedo pasaros el link. Hay un buscador dentro del portal del participante donde se han identificado estos 170 topics, 170 y pico, perdonad que no recuerdo el número, que os menciono, y para los que trabajáis en Ciencias Sociales y Humanidades es interesante que veáis Horizonte 2020 desde una perspectiva más amplia, no solo desde el Reto 6, donde claramente hay áreas y oportunidades, sino en todo Horizonte 2020 con la filosofía de la multidisciplinaridad, trabajar con otros colegas de otras disciplinas para objetivos diversos. El programa Reto 6 se subdivide en tres líneas específicas, también para todo Horizonte 2020, el que corresponden básicamente a las tres palabras clave que tenemos en el título: sociedades inclusivas, sociedades innovadoras y sociedades reflexivas.
Dentro de la primera línea, sociedades inclusivas, más en general, lo que se busca es investigación sobre modelos de cohesión social que nos lleve a conseguir sociedades más resilientes, con el término este de moda, podría decir, que viene de la química, me parece, y se ha aplicado pues, más hacia la filosofía, la psicología o la sociología recientemente. Básicamente es el concepto de sociedades que se adaptan, pero a la vez que son capaces de mantener un núcleo central de valores, de áreas que no queremos cambiar, que permanecen intactas a pesar de los distintos movimientos. Dentro de las sociedades inclusivas también se analiza el papel de Europa como actor global, cómo influimos en otros modelos sociales y también en el análisis de espacios sostenibles e inclusivos a través de planificación espacial y urbana. Dentro de la línea de sociedades innovadoras, básicamente lo que se busca es fortalecer una sociedad europea innovadora como sociedad y como creación de políticas innovadoras para la consecución de esa sociedad innovadora. En este sentido, Sociedades Innovadoras pretende apoyar la base científica para la Unión por la Innovación y el ERA, el Espacio Único de Investigación, digamos, dos de las grandes políticas de investigación de actuales. También quiere hacer un análisis sobre nuevas formas de innovación, dando un paso más allá de la innovación tecnológica, que es la que tradicionalmente conocemos, para asumir nuevas formas de creación de valor en nuestra sociedad, hacia innovación social, hacia creatividad, etc. Hacer uso del potencial de todas las generaciones, precisamente para conseguir esa sociedad innovadora y, de nuevo, en cooperación con terceros países. La tercera línea, sociedades reflexivas, patrimonio cultural e identidad europea, es donde se enmarca el Col de Cultura, que voy a presentar luego en más detalle, y probablemente, dado el tema de hoy, sobre el que tenéis más interés. Básicamente, el área de sociedades reflexivas lo que busca es una reflexión sobre la identidad europea, modelos de desarrollo de la identidad europea, la memoria, identidad europea desde un punto de vista histórico, el desarrollo de un núcleo de una sociedad basada y apoyada en nuestra historia para una generación de un pensamiento común, etc. También, de nuevo, es muy importante el papel de Europa en el mundo, las relaciones interculturales, las conexiones con las colonias en sentido histórico, nuestro pasado de conflictos, un largo etcétera situaciones o que de hecho definen nuestra identidad actualmente. Es interesante esta línea, que veis que resalto mucho el concepto de identidad europea como un concepto nuevo, que probablemente no se ha trabajado tanto como otras áreas, como identidades nacionales, identidades regionales, porque realmente, como desde la lógica podemos ver, esto lo financiamos a nivel europeo, lo financia la Comisión Europea, lo que quiere es precisamente la creación de un cuerpo de investigación sobre el que se apoye la identidad europea. Sí, en este sentido sí que hay que resaltar que aunque esta línea no está pensada, digamos, para investigación a nivel nacional, a nivel regional, sí no es con una vista de lo que nos une. No es, digamos, no está pensado para hacer una investigación en un área muy concreta de nuestro sitio, sino es con vistas a que podamos compararlo con otros países para llegar a una unión. También esto, yendo un paso más allá, me permito profundizar un poco en ello porque es un poco el centro de la sesión de hoy, también en vistas a los problemas que estamos teniendo de desunión. Ahora mismo la historia se está... En general, el área de la historia, el patrimonio, etcétera, el área de cultura se puede utilizar para unirnos o para desunirnos. Se están viendo grandes, digamos, grupos extremistas más radicales que utilizan de alguna manera nuestra historia para desunirnos. Los casos de grupos más en Grecia, problemas. Y la Comisión realmente lo que buscamos es un cuerpo que permita dar input a la unión en vez de centrarnos en lo que nos une en vez de lo que nos separa.
Como he entrado a hablar de qué es el Reto 6, voy a hablar de lo que no es el Reto 6. No es un programa para una disciplina, grupo de disciplinas, ya es lo que os he comentado, es un nuevo enfoque, la necesidad de trabajar de manera multidisciplinar con colegas de otras áreas para que cada uno sea capaz de aportar valor al conjunto. No es la continuación del programa SSH, para los que conocíais el séptimo programa marco, que es verdad que absorbe la mayoría de las líneas que se trabajaban en ellas, pero incluye importantes novedades. La primera, el cambio de enfoque hacia el reto y la libertad del investigador para proponer la solución, lo he mencionado antes. Ciencias sociales y humanidades como enfoque transversal, también lo he mencionado. Más humanidades hacia patrimonio y cultura europea. Los que habéis trabajado en ese tipo de programa marco sabíais que las humanidades estaban infrarrepresentadas dentro de ese tipo de programa marco. Con esta nueva línea, precisamente, sociedades reflexivas, se pretende corregir ese error y dar cabida al valor añadido que, por supuesto, las humanidades tienen que dar a Europa y a Horizonte 2020. También es interesante que hay un componente de TICs desde el punto de vista, como os he mencionado, de los cambios de modelo cultural que estamos viviendo a partir de las nuevas tecnologías, con especial interés durante estos años en los temas de e-government, el e-gobierno, cómo como ciudadanos nuestros servicios públicos pueden mejorar para ser más eficientes, para darnos un mejor servicio y más en general, cómo las administraciones públicas están transformando a través o a partir de las nuevas tecnologías. También hay un apoyo al desarrollo de políticas, lo veréis en todo el programa, lo he mencionado antes, la Unión por la Innovación, el ERA, y precisamente la idea de apoyar desde la investigación a cómo se hace políticas. No solo de investigación, sino también políticas de empleo, políticas de comercio, políticas de inmigración, políticas en sentido amplio. Este reto tiene un importante componente de apoyo a la mejora de políticas públicas. Como he mencionado antes, las humanidades y ciencias sociales se integran en el resto de Horizonte 2020. Sobre el programa de trabajo 2014-2015, antes de entrar a ver, digamos, lo nuevo, es interesante ver unos pequeños números de lo que ha sido el antiguo, ¿no? 2014-2015. No tenemos todos los resultados dentro de estos números que os voy a enseñar, porque han salido hace unos días las últimas convocatorias de 2015, pero permite ya hacernos una idea de lo que ha sido. El resumen de los números que podéis ver en pantalla es una realidad, no, obviamente no os quiero desanimar, pero también hay que ser honesto, es una convocatoria competitiva. Pero también podemos entender que nadie te da 3 millones para trabajar unos cuantos años a un nivel muy alto sin asegurarse o sin realmente que haya que lucharlo. Esto es una realidad. Y bueno, pues podéis ver que las tasas de éxito a priori no son excesivamente altas. Es un 8% como total. Se presentaron un total de 535 propuestas, de las que se financiaron 43. Estas 43 tuvieron una financiación total de 103 millones de euros. Sobre la nota media de propuestas aprobadas, también es un dato que hay que tener en cuenta, sobre 15, la nota de corte media fue un 13,7. Con lo cual, hay que sacar, digamos, para asegurarse de ser financiado, un 14. Con eso no te lo aseguras, pero digamos que estás dentro de las medias estándares. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que si queréis ir a por una propuesta europea, las medias tintas no valen. No es me quedan 15 días, voy a animarme a presentar una propuesta. Realmente, si queréis meteros, hay que ir a la excelencia. No es hacer una propuesta decente, como probablemente podáis, hay otras convocatorias que permiten, con que sea buena a nivel de excelencia y digamos sobre todo cuando tenéis ya un rodaje haciendo propuestas, con hacer una propuesta bien estructurada, con eso es suficiente. En este caso no, en este caso no es tener una propuesta buena, es realmente ser la propuesta distintiva, excelente, la que enamore al evaluador. No sé si me explico, ayer también teníamos un evaluador. Y cuando son muy competitivas los topics, no es
solo tener una propuesta buena es tener la mejor propuesta. Y esto yo sé que cuando lo digo desanima, pero también hay que ser honesto porque son meses de trabajo para un socio menos, porque el peso lo tiene el coordinador. Pero para un coordinador pueden ser 5-6 meses de trabajo con una dedicación importante, poniendo de acuerdo a muchos miembros, y realmente haciendo una cosa sólida, con un cuerpo, con una cantidad de páginas también, un trabajo a muchos niveles dentro de la institución. Cuando se hace esta inversión de tiempo, hay que saber, o sea, hay que un poco intentar ir a caballo ganador. Si para trabajar 3 meses, no, o sea, o todo o nada, ¿vale? Sin ánimo de desanimar, ¿vale? También es verdad que una cosa importante, que luego saldrá, cuando no tenéis experiencia previa, lo normal, esto es por supuesto decisión de cada uno, lo normal es que primero participéis como socio, veáis cómo funciona, hay una curva de aprendizaje, cómo se trabaja dentro de un proyecto europeo, dejando, como decimos, a otra persona que a lo mejor ya tiene experiencia, ejercer la coordinación, aprender, y en una segunda fase, ya cuando, digamos, hemos pasado la primera parte... ¡Madre mía! Estaba en el guión, ¿eh? Me dice, me avisas 10 minutos antes para dejar margen a las preguntas. Es decir, está todo pensado para que tengáis preguntas. Pero no, don't rush, ¿eh? Lo digo porque también Felipe está esperando y tampoco quería... Ya está. No. Es decir, para ir on timing, pero tenemos esa flexibilidad. Pues, vale. Please. La verdad es que yo tengo este problema, que sobre todo en la parte general, un tema lleva al otro y vamos, espero que por lo menos para los que no conocíais tanto esté siendo de interés. Bueno, 8% es... no muy positivo, pero todavía tengo esta segunda transparencia en la que se afinan los números, porque digamos que de todas las propuestas que se presentan, cuando se pasa el umbral, que es el 5 para la comisión, teniendo en cuenta solo las propuestas que pasan el 5, o sea, digamos las que han sido trabajadas, o sea, no, si quitamos los que han dedicado 15 días, 3 semanas, no sé qué, que los hay... Sí, solo tenemos en cuenta los que han pasado el 5, han llegado a un nivel de coherencia lógico y bueno, entonces las cifras mejoran. Pasamos a un 16%. No es la mejor cifra del mundo, pero bueno, sabéis, y los investigadores estáis acostumbrados a evaluaciones a veces mucho más duras que un 16% en revistas de éxito, etc. Cuando realmente un mensaje positivo dentro de los que he lanzado, cuando realmente uno se trabaja una propuesta, los ratios de éxito mejoran. El programa de trabajo 2016-2017, voy a ir, la verdad, tirando rápido porque creo que me he alargado antes, pero es verdad que esta parte es más densa, voy a dar pinceladas, que eso no quiere decir que no profundicemos después. El programa de trabajo 2016-2017 es, como son todos, pero este especialmente hay que decir, es muy político. Programa de trabajo nace para dar soluciones a 7 de las 10 prioridades políticas identificadas en el informe Juncker. Los tenéis en pantalla, no voy a entrar en ellos. Como mensaje general es, hay que analizar el contexto de lo que nos piden en cada uno de los topics, porque lo que está en los topics corresponde a una necesidad identificada, a una necesidad social identificada, pero esa necesidad social viene definida por las necesidades políticas. Entonces, hay que conocer bien el contexto político sobre el que trabajamos la propuesta. No solo a nivel general, sino en concreto a nivel europeo, la política europea. El programa de trabajo 2016-2017 saca 4 calls, 4 áreas sobre las que se centran, sobre las que caen los topics. El primero, co-creation, la co-creación para el crecimiento y la inclusión. Es básicamente un área que está empujando mucho la idea de que todos los actores tienen que trabajar con los investigadores para co-crear resultados. No es solo el usuario final o la sociedad como receptora de la investigación que se realiza, sino que estos grupos se involucren en todo el proceso de investigación para co-crear resultados de valor que tengan más posibilidades, mediante este proceso, de generar valor en la sociedad, en el mercado. El segundo call, Inequal, dando la vuelta a las desigualdades, promoviendo justicia, es precisamente trabajar sobre este gran concepto de inclusión social, el riesgo de desigualdad, desde múltiples dimensiones.
digamos que cada topic, cuando entras a este call, trabaja este concepto de desigualdad desde distintos aspectos, desde el aspecto educativo, las diferencias que se generan desde los inicios de la vida, desde el aspecto territorial, desde el aspecto la migración intraeuropea, etcétera, etcétera. El Globally, participando todos juntos, es la parte, digamos, de Europa en un mundo global, la relación con de Europa con los otros países, de nuevo en muchísimos aspectos, desde un punto de vista de diplomacia científica, desde un punto de vista de lazos culturales, desde la intersección entre ambos, etc. Y el cuarto call, el KultCop, que es donde vamos a entrar un pelín porque ya estábamos justitos, es precisamente Entendiendo Europa. Es el área en el que aparecen muchas oportunidades para los temas culturales, también industrias creativas, etcétera. Un poco la idea de la cultura como base de crecimiento sostenible e integrador, cómo la cultura define nuestras sociedades, pero también un poco, o también el punto de vista más allá, cómo la cultura apoya a los grandes objetivos de Europa 2020, que es poneros en contexto la gran política hacia donde, bajo el paraguas bajo el cual se definen todas las políticas europeas, es la consecución de un crecimiento sostenible e integrador. Cómo la cultura apoya y va a apoyar, y caminos para que lo apoye, este crecimiento. La financiación que tenemos para 2016-2017 son 320 millones de euros, divididos más o menos de igual manera entre 2016 y 2017, con diferencias dependiendo del call. Para co-creation y rep in equal, 2016 es, digamos, donde están casi todos los topics abiertos. En el caso de KultCop, tenemos la suerte de que son para 2017, con lo cual trabajamos con un margen mayor de un margen de maniobra mayor. En este caso, cada topic es importante que veamos cuál es su fecha de corte, porque puede variar de topic a topic. Para 2016 tenemos dos fechas de corte, febrero y mayo, y para 2017 solo es una, febrero 2017. Entonces, cuando entráis al programa de trabajo, podéis ver tanto vuestro topic como la fecha de corte y también la estructura del mismo, el tipo de instrumento, etc. En este punto, todo lo que voy a contar, los topics, son pequeñas pinceladas de lo que está recogido en el programa de trabajo. El programa de trabajo es el documento clave, ¿vale?, que define todas las oportunidades de financiación abiertas para 2016-2017. Este documento, aparte de lo que yo os cuente hoy, hay que leerlo. Y está este link que está ahí. Hay que leerlo, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a trabajar, dice, este tema me gusta, más o menos, me encaja, no sé qué, hay que leerlo con amor y cariño. Porque son, amor y cariño me he quedado corta, la verdad. Son una página y media, dos páginas, donde cada palabra es importante. Como os digo, esto tiene un fuerte componente político, hay un objetivo claro a lo que se espera de vuestra investigación, si es financiada. En muchos casos, hay que reconocer, se financia solo una propuesta. Esto quiere decir que muy pocas veces vale con cubrir un tercio de lo que pone en el topic. Tiene que encajar todo lo que hacéis con los objetivos que salen definidos. Entonces, y no solo con los objetivos, sino con el contexto general. Pero cuando uno se anima a presentar una propuesta, tiene que ir línea por línea, viendo que realmente lo que propone cumple con los objetivos, con el topic. Y aquí, de verdad, no deis nada por supuesto. Esto ya voy intercalando comentarios. No deis nada por supuesto, no dejéis, esta frase no la entiendo muy bien, la salto. No. Esto no sé si sí o si no, y bueno, no, hago caso omiso. No, así, no. Siento ser así de brusca, pero cuando realmente vamos a conseguir financiación de estas características, cada palabra cuenta. O sea que, de verdad, el link a esto, me las van a pasar las presentaciones, espero que todos le pinchéis aquí para dentro del call co-creation hay muchos topics. He destacado dos que creo que pueden ser de especial interés para hoy, para la audiencia de hoy.
son co-creation 2, innovación basada o tirada por el usuario, creación de valor a través de la innovación que permite el diseño. El diseño, me imagino que como industrias creativas hay gente aquí de diseño. Y el segundo, modelos de innovación colaborativa que son pedidos por la demanda, tirados por la demanda, conducidos por la demanda, ¿vale? El primero no es una acción de investigación, es una acción de coordinación y apoyo. Hay distintos tipos de instrumentos, no voy a entrar en detalle, pero en este caso lo que quiere decir es que no se contempla actividades de investigación dentro de ella. Básicamente quiere, la idea de este topic es de un grupo de instituciones que va a sacar una convocatoria para innovaciones en diseño, ¿vale? Salen 4 millones, este grupo va a sacar una convocatoria donde luego los diseñadores o los distintos actores pueden presentarles para hacer cosas más concretas, innovaciones concretas. También con la idea esta de acercar la financiación directamente a las innovaciones, que a veces son cosas más locales, cantidades más pequeñas, pero con una capacidad de movilización. Lo que busca este tópico es movilizar todo el área y destapar toda la innovación que se realiza en el área de diseño. Este topic siguiente es una acción de innovación, es otro tipo de acciones. Hay tanto investigación e innovación, pero cuando es una acción de innovación quiere decir que la innovación es el componente más importante del topic. Suelen ser consorcios un poco más pequeños y proyectos que tienen, o sea, si el impacto es importante en todos los proyectos, en estos, el impacto es el núcleo de la misma, más, digamos, que la excelencia científica o más que la carga científica. La idea aquí es acercar, o sea, que modelos de innovación en los que la demanda y la oferta de innovación se acerquen. Lo que sería todo el área de investigación, entidades públicas, etcétera, con los emprendedores, con el área de innovación, más en el sentido, privado, ¿no? de empresarial. INEQUAL, dejo todos los títulos de los topics aquí, no entro en detalle, en Globally tampoco. No quiere decir que, como os digo, no me podáis pedir más información sobre ellos. La presentación de ayer contenía todos los temas, pero precisamente quería dejar un poquito más de tiempo para entrar a CultCop, que son los topics que pueden ser de más interés aquí. De estos sí que he puesto información sobre todos los topics, ¿vale? Tenéis una transparencia que podáis usar como documento de trabajo, pero me voy a centrar también por falta de tiempo en los que veo que pueden ser de más interés para vosotros. De nuevo, luego abierta a cualquier profundización que queráis. Vale. El tema de la cultura para las jóvenes, para las generaciones jóvenes en Europa, la búsqueda de acercar la cultura a los jóvenes, de buscar un uso innovador del patrimonio cultural para facilitárselo a los jóvenes, para comparativas entre distintos países sobre cómo los jóvenes absorben y son propietarios de la cultura de sus países o de sus regiones, el desarrollo de métodos educativos o materiales o herramientas educativas para la formación de cultura en jóvenes. Muy interesante desde la educación formal y también desde la informal. No sé si tenemos museos por aquí, que son temas que son de gran interés. Y también la búsqueda de cómo sea prácticas educativas para movilizar a los jóvenes hacia la cultura, ¿vale? Esto luego se divide en dos líneas, no voy a entrar en detalle. La idea, en principio, es elegir una u otra línea. Cuando hay varias dimensiones en un topic, se trabaja en uno u otro y, cogiendo solo uno de ellos, tenemos una financiación aproximadamente de 2 millones de euros, ¿vale? Esta acción sí que es de investigación, perdona que no lo he mencionado. Cuando digo hay una acción de investigación, todas las acciones de investigación y de innovación tienen actividades complementarias, se llaman otras actividades, que no tienen por qué ser innovación. Formación, eventos, difusión, comunicación, todos estos que son actividades propias del proyecto,
pero que no son de investigación, pero son necesarias. O sea, no, no es, a veces sí, a veces no. Son, tienen que estar incluidas también, aunque no sean investigación. Historias contemporáneas, la representación de Europa en la literatura y en el arte. Básicamente la idea general de este topic es cómo los distintos artes, la literatura, el cine, etcétera, etcétera, está representando ahora mismo, actualmente, a Europa. Porque probablemente esto en el futuro sea... pues, la historia de Europa se quede representada en estos cuerpos, analizando cuál es la visión, cuál es la percepción de Europa en el arte y en la literatura actualmente. Y no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, porque es razonable pensar que las percepciones de la sociedad están muy basadas en cómo el arte y la literatura representa a Europa. De nuevo, es una acción de investigación con 2,5 millones de euros. Una propuesta aquí se presentaría con un presupuesto de 2,5 millones de euros. El tema de enfoques participativos y innovación social en la cultura. La idea de desarrollar las instituciones culturales como hubs de innovación social. ¿Vale? Nuevas estrategias institucionales de las instituciones de culturas para llegar a nuevas audiencias, nuevas formas innovadoras de transmisión de la cultura, el reuso creativo, apoyo a los ministerios, a las instituciones culturales, a los policy makers para promover la cultura europea tanto dentro como fuera de Europa, etc. Y también como un top importante para apoyar la definición de una agenda europea en el área de cultura. Este tema es concreto sobre patrimonio cultural en regiones marítimas y costeras, como muy relacionadas con la preservación cultural en estas áreas. Este tema que me imagino tiene interés... este me parece que lo va a presentar el colega de la comisión, no voy a entrar en detalle, también lo dejaré aquí. El tema de patrimonio cultural europeo, acceso y análisis para una mayor interpretación del pasado, tiene mucha relación con todo lo que es la digitalización de nuestro patrimonio para precisamente mejorar el conocimiento de toda la riqueza de todo el patrimonio cultural europeo y crear valor para la sociedad. El 10, la integración cultura y espacio público europeo, me da la sensación de ir un poco a matacaballo, no puedo entrar en todos los topics, pero tiene un objetivo amplio de ligar la identidad europea con formas de integración para producir beneficio mutuo, hacia tolerancia, respeto, interacción creativa. Este topic es importante porque es un formato distinto. Esto es una ERANET. Una ERANET significa que a este topic se presentan ministerios o agencias financiadoras que se juntan para sacar un call futuro. La comisión pone, en este caso, 5 millones, un 33%, los ministerios ponen otros 10, y con un total de 15 millones... se saca a futuro una convocatoria para investigadores. Esto, si bien no es para que os presentéis para hacer propuestas, tiene mucho interés porque probablemente dentro de un año y medio, dos años, dependiendo de lo que tarde el consorcio en sacarle, saque una convocatoria de unos tamaños para sacar proyectos un poco más pequeños, normalmente de 1 millón, 1 millón 200, 1 millón 400, consorcios más pequeños, se vuelve a trabajar en consorcio, 3, 4, 5 socios, para presentar propuestas en este tema. Y aunque se marca en sentido amplio, a partir de esta definición amplia, es el investigador el que propondrá el tópico. Con lo cual, si bien no es una oportunidad para ahora mismo, es un tema que es interesante seguir, que sepáis que existe, porque muchas veces es un buen inicio para Horizonte 2020, ¿no? O sea, que son menos competitivas, pero con las mismas reglas del juego. O sea, en consorcio, sigue siendo una financiación interesante y bueno, pues permite a lo mejor empezar a andar este camino, pues que a veces es largo. Ya voy a pasar
a recursos prácticos, muy breve, la red de puntos nacionales de contacto. Como sabéis, yo soy la persona, junto con dos compañeras, Mar Mesas y Carolina Rodríguez, somos las personas de referencia en España, pero nosotros tenemos un equivalente en todos los países de Europa y de fuera de Europa, un total de 50 puntos nacionales de contacto. Tenemos una red pues para nosotros intercambiar prácticas, pero también para daros un mejor servicio, para búsqueda de socios, etc. A partir de la página web podéis encontrar muchas de las actividades que hacemos. Conferencias europeas, una de las grandes preguntas cuando sobre todo alguien empieza, ¿cómo encuentro el consorcio? ¿Cómo encuentro socios? En la medida de nuestras posibilidades, la red de puntos nacionales de contacto intenta facilitar esta labor organizando sesiones o conferencias relacionadas. En concreto, llamo vuestra atención sobre el segundo, el 18 y 19 de noviembre, en Viena, que si bien está añadida a una conferencia más específica sobre innovación social, hace lo que llamamos un brokerage event. Podéis entrar a este link y podéis registrar vuestro perfil y ver las personas que están intentando preparar propuestas ahí. Hay ahora mismo un total, me parece, de 100 personas inscritas que han subido su perfil y específicamente los topics sobre los que tiene interés. Y trabajáis de manera previa, 15 días, buscando reuniones bilaterales y físicamente allí tú te has agendado 3, 4, 5, 6 reuniones bilaterales y tienes, no sé si 20 minutos por reunión, para hablar con distintas personas. Precisamente para que la gente no se vaya con la sensación, a mí me ha pasado antes, vas a una conferencia, 400 personas y te vas a casa diciendo no he hablado con quien tenía que haber hablado y seguro que estaba allí, pero con 400 personas a veces no es posible llegar a hacer el networking útil. Este tipo de herramientas facilita que hagáis un trabajo previo de identificación de quiénes son las personas más interesantes dentro de vuestra área y tengáis la oportunidad de sentaros, una cosa breve porque luego hay muchas posibilidades de seguir en contacto, para realmente ya centrar intereses. Otro tema de mucho interés es la participación como expertos evaluadores dentro de Horizonte 2020. A veces, sobre todo cuando los topics son, en este caso, del top-down, están los topics definidos, no encontráis una oportunidad clara para vuestro área de conocimiento. Es difícil forzar un matrimonio. O sea, si no encajáis en un topic, es difícil que os metáis y que eso tenga un futuro prometedor. Porque cuando os digo, la competencia es importante entrar. Si eso es una cosa que os pilla un poco de soslayo, pues a veces es un esfuerzo mal invertido. Hay otra posibilidad que es esperar a que salga un topic y mientras esperáis presentaros como expertos evaluadores. Son las personas que evalúan, los expertos externos que evalúan las propuestas que van a ser financiadas. Es una experiencia muy interesante porque, es como digo alguna vez, es mirar detrás de la cortina. Es ver cómo funciona el proceso desde el otro lado y las personas que evalúan lo califican como una experiencia muy rica porque te pones, no estás escribiendo la propuesta, estás viendo en qué se fija un evaluador, o sea, te estás poniendo un poco en la piel de qué son las cosas más importantes cuando evalúas, vives lo que es un panel, qué temas os llama la atención, yo os he dicho aquí muchos, los temas de impacto, los temas hay distintos temas que son recurrentes, salen en todas las evaluaciones y pues la mejor experiencia es vivirlo de primera persona. Y esto es especialmente interesante para los investigadores que seáis de Ciencias Sociales y Humanidades, porque con el nuevo enfoque de SSH como tema transversal a Horizonte 2020, todos los topics identificados con contenido SSH, es decir, los 170, van a tener evaluadores SSH. Y esto, de repente, ha hecho surgir una demanda de investigadores SSH muy importantes. Y, sin ánimo de discriminación, también en áreas, en SSH no es en caso, pero otras áreas hay necesidad y demanda de mujeres evaluadoras. No es el caso de SSH, porque la comunidad está mejor representada en ambos sexos, pero hay otras comunidades que tienen una demanda. Entonces, si eres SSH y tienes una doble perspectiva con ICT, y además eres mujer, pues la verdad es que vas sumando y sumando. Más información, cómo mantenerse al día. ¿Vale? Nosotros hay un portal único de información sobre Horizonte 2020 que gestionamos las distintas instituciones que llevamos la gestión de Horizonte 2020, específicamente en
nombre del Ministerio de Economía y Competitividad, específicamente CEDETI y Oficina Europea. Y bueno, tenéis nuestra página aquí, la página web. Hay posibilidad de inscribirse, la lista de inscripción, marcando específicamente los retos que os interesan. Obviamente hay muchísima información, pero podéis elegir reto 6, reto 4, reto 2, para que os llegue solo la información relativa a eso. Hacemos muchos eventos, subimos mucha información, y precisamente porque siempre hay cosas ocurriendo, la verdad. Y ya si queréis tener la primicia, ya sabéis, Twitter, también estamos, nuestro grupo es activo, así que no dejéis de seguirnos. Os dejo distinta información de referencia para que, como os digo, quien quiera profundidad tenga lectura esta tarde. Y con esto yo acabo. Muchas gracias. Gracias, Rocío.